¿Cómo me voy a olvidar de aquel 18 de julio de 1994? Yo era muy joven, tenía 24 años, trabajaba en Canal 13 desde hace un año. Estaba yendo justamente al canal y estaba arriba del colectivo 84 sobre la avenida Belgrano. Tembló el colectivo a esa hora, no entendíamos qué pasaba. Cuando llegué al canal, me enteré del brutal atentado a la AMIA. Allí me mandaron rápidamente a colaborar como productor en toda esa cobertura. Inolvidable, estuve junto a César Macetti, a Juan Michelli, a La Noche TN siguió transmitiendo en vivo, estuve como periodista a cargo de esa transmisión durante 2 madrugadas. Lloré mucho esa noche, lloré mucho días después, sigo angustiado, sin poder olvidar ni un solo segundo de aquel horror. Por eso invito a aquellos que vivimos esa tragedia, invito a aquellos que nacieron después, a no olvidar y a seguir reclamando justicia por esas 85 víctimas, por todos los heridos y por sus familiares. Con impunidad no se cierra la herida.